nos adentramos en el entrenamiento del Villa de Aranda. Es la última vez que el equipo se reúne antes de viajar a Pontevedra para intentar el asalto a la Liga Asobal. Por delante les aguarda un fin de semana digno de ser inmortalizado. Ellos son uno de los cuatro equipos que pugnan por la última plaza de ascenso. Somos la cenicienta con la que nadie quiere bailar. Preferirán todos que nos elimine otro que enfrentarse ellos directamente. Juan Moreno está detrás del éxito. En su primera temporada como entrenador en Aranda, ha logrado elevar al equipo un buen puñado de puestos. La clave, poner al mal tiempo buena cara. Es el compromiso, el trabajo, el grupo. Una unión que es total. De todos los jugadores con el entrenador. Probablemente pues la mayoría de la población no entienda lo que estamos haciendo, ¿no? Muchos de estos jugadores se encuentran ante una oportunidad única de alcanzar la élite. Ha llegado el momento de olvidarse del desgaste de una temporada tan larga y de los problemas económicos. Aunque tuviese que pagar, me pagaba yo el hotel y lo que hiciera falta. Nadie sabe si volveremos a conseguir los 16, 17 jugadores que estamos aquí jugar una fase de ascenso. Lo que siempre les digo a los jugadores es que intenten exprimir toda esta experiencia como si fuera un limón. El Adelma sin fin primero y el Cangas en una hipotética final son los últimos escollos que debe superar el Villa de Aranda para desenredar su futuro tras muchos años en la División de Plata. Vamos a ir a Cangas a por todas. Podemos con ellos. Por ganas no va a quedar. Una, dos y tres. ¡Aranda!